Good evening, teacher. Good evening, how are you? Todo bien, gracias a Dios. Me alegra. ¿Usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Ya a comenzar en un ratito, mire. Va, está bien. Gracias. Ya saben. Vamos a comenzar exactamente a las 8, así le damos un poquito de tiempo a los demás. Hi, hello everyone. Hi, good afternoon. Hi, Karina, how are you? I'm fine. Nice to meet you. Nice to meet you too. So, hello, guys. Sorry? I am the new one. Okay, don't worry. We are all new here, so don't worry. Okay, thanks. Yeah, no problem. All right, guys. So, hello. My name is Jennifer Valiente, and I'll be your teacher for this module. Just give me a moment. Sorry, I had an issue with my computer. Okay, so hello, everyone. As I said, my name is Jennifer Valiente, and I'll be your teacher for this module that is Principiante 3, right? Principiante Módulo 3. So before we start with the class, guys, I would like to get to know you. Antes de que, mi nombre es Jennifer Valiente,
Voy a ser su maestra para este curso, que es principiante módulo 3. Y antes de que comencemos con la clase, me gustaría conocerlos. ¿A quién le gustaría comenzar? Solamente dígame su nombre, el que prefieren, y algo que les guste hacer en su tiempo libre. Si lo pueden hacer en inglés, mucho que mejor. Sí, Midori. Gracias. Good night. Hi. My name is Midori Jimenez. I like read. Awesome. What do you like to read? ¿Qué le gusta leer? Todo tipo de novelas. No sé cómo se dice. It's okay. Novels, that's okay. Novel. Mm-hmm. Okay. Yeah, it's the same in English. All right, then. ¿A quién le gustaría? Muchas gracias, Midori. Un gusto. Okay. Gracias. Gracias. ¿A quién le gustaría continuar? Hi, everyone. Hi. My name is Mabel Franco. Mm-hmm. I like read book and the second word. Okay, thank you very much, Mabel. Do you have a favorite book? Los Hornos de Hitler. Oh, okay. That's an interesting read, yes. Okay. Gracias, Mabel. Mucho gusto. ¿A quién más le gustaría continuar? To meet you. Thank you. Nice to meet you too. Kevin, veo que tiene abierto el micrófono. Le gustaría continuar. Hello, good evening. My name is Kevin, and I would like to play. I like to play games. Awesome. Do you have any favorite game? Yeah, Call of Duty Mobile. All right, that's amazing. Thank you very much, Kevin. Who would like to go next? Nice meeting you. Hi, everyone. Hi. Hi, my name is Ricardo. My favorite game is Call of Duty Mobile. All right, that's cool. Maybe you can make a squad to play online here. We have two players, right? That's cool. Thank you very much, Ricardo. Who would like to go next? Luis Hernán, veo que tiene abierto el micrófono. ¿Le gustaría participar? Yes. Hi, my name is Luis Hernán Carmona. I like view movie. Awesome. Do you have a favorite movie? ¿Cómo sería la traducción? ¿Si tiene alguna película favorita? No. Todas son bonitas. Solo en general. Sí. Más las antiguas. Me gustan más las antiguas. Ah, perfecto. Sí, el cine de antes era bien bonito. Muchas gracias, Luis. Un gusto. ¿A quién más le gustaría continuar? Thank you. You're welcome. Hello, everyone. My name is Patricia Núñez. I like to exercise. I like to run 5 to 8 kilometers. That's amazing. Thank you very much for sharing that, Patricia. And nice meeting you. Excuse me? Oh, that's actually great. Qué genial que le gusta hacer ejercicio. You're welcome. Thank you. You're welcome. Un placer. ¿A quién más le gustaría continuar? Veo que Guadalupe tiene el micrófono abierto. ¿No la puedo escuchar? Hola, hola. Hello. Hi. Hoy sí. Dígame. Yeah, sorry. It's okay. Hello, no my worry.
My name is Guadalupe Zuniga. Sorry, but I study in my office in this moment. Nice to meet you. Hello, everyone. Nice to meet you, Guadalupe. And don't worry, whatever you can, okay, thank you. That's okay. You're welcome. Nice okay. meeting you. No thank problem. You. Nice to meet you. Who would like to go next? Me. Hi, Karina. Go ahead. Good afternoon, everyone. My name is Karina, and we can call me Kari. Okay, and I you. Like to play, and I like to do exercise, and I really like to do CrossFit. Awesome. That's amazing. Yep. So we have two runners here. That's cool. Yep. Thank you, Karina. Nice meeting you. Who would like thank to go you, next? Thank you. Hello. Hi, Lilian. My name is Lilian Granillo. I like to play with my children. Awesome. That's amazing. Thank you very much for sharing that, Lilian. Nice to meet you. Okay. All right. Who would like to go next? Hi. Hi, Katie. Hi, my name is Katie. I like dancing. Awesome. Do you have any type of dance you like to do? Like salsa, bachata? Yes, I like it. Okay, that's cool. Thank you, Katie, for sharing that. Nice to meet thank you. Thank you. You're welcome. Nice to meet you too. Thank you. Who would like to go next? Okay, guys, they are telling me that you must turn on the cameras. Thank you very much, Luis. So, ¿me podrían, por favor, encender la cámara para poder conocerles la carita, ya que no todos tienen foto de perfil? Muchas gracias, muy amables. ¿A quién le gustaría teacher, continuar? I have a problem with my camera. Oh, okay. All right, then. Okay, if you have problems, maybe tomorrow we can see you. Okay? No se preocupe, tal vez mañana okay. la podemos ver. Sí, es que, perdón, pues le voy a hablar en español, pero lo que pasa es que me pone a hibernar y cuando me hiberna el equipo, ya no me funciona la cámara, pero mañana sí. Ay, lo siento. Bueno, pero muchas gracias por avisarme. Así que mañana la vamos a ver, hoy solo vamos a ver su foto de perfil. De acuerdo, ¿quién más le gustaría continuar? Ya estamos casi todos. Hi. Hi, Catherine. Hi, my name is Catherine. I like listening to music. Okay, thank you, Catherine. Nice meeting you. Who would like to go next? ¿Quién le gustaría continuar? Hi. Hello, everyone. Hi. Hello. Hello. ¿Sí? ¿Sí? Hola, hola, dígame. Hola, hola. Le escucho. Le escucho. Hello, can you listen? Hello. Can you listen? Listen? Can you listen? Hola. Hola. Can you listen, teacher? Hola. Kevin. Kevin. Creo que se cortó. Bueno, quiero ver, me haría falta. Marvel Pineda. Hi, my name is Marvel Pineda. I like watching TV. Awesome. Thank you very much, Marvel. Okay. Okay. Hello. Hola, Carla. Dígame. Hello. Hello. My name is Carla Guevara. I like mm-hmm. play the soccer. Mm-hmm. Thank you, Carla. Un gusto. Quiero ver, solo no harías falta. Bueno, Natalie, que se va conectando. Oh, Kevin tiene problemas de conexión. Ok, no se preocupe, Kevin. Muchas gracias por avisarme. Ok, nos hace falta, quiero ver.
Hola, Kevin. Hoy sí le escuchamos. Hello, my name is Kevin Flores. Nice to meet you to all. I like to practice sports. Okay. That's all. That's all. Don't worry. Thank you very much. All right, guys. So, no sé si me haría falta alguien más porque se van moviendo las fotitos y los pierdo del orden. ¿A quién hace falta para poder presentarse? Buenas noches, yo acabo de entrar. Hola, Natalie, dígame. Solo estamos presentándonos ahorita. Mi nombre, por cierto, mucho gusto. Mi nombre es Jennifer Valiente y voy a ser la tutora para este curso de Principiante 3. Solo me gustaría, de ser posible, si los demás pueden encender las cámaras, por favor. Y solo su nombre, que se presente y que me diga algo que le guste hacer. Ok, hello, my name is Natalie. I'm 20 years old and I like work and study and that's it. Ok, then, awesome. All right, si ya no queda nadie más, creo que ya no queda nadie más. Que hable ahora o calle para siempre. ¿No? ¿Nadie más? Ok, no hay problema entonces, vamos a continuar. De igual manera, creo que se van a seguir incorporando más compañeros, así que continuemos. Bueno, una vez más, para las personas que se acaban de incorporar, mi nombre es Jennifer Valiente y como les mencioné a varios ya al principio de la videollamada, voy a ser su tutora por el resto del curso. Si tienen algunas preguntas, estamos con gusto, se las puedo resolver por el chat. Ahí está mi número de teléfono. Si no quieren hacer las consultas por el grupo donde lo vean todos, me las pueden hacer también de manera individual a mi chat privado de WhatsApp. ¿Okay? Ahí está mi número. Por si no lo tienen, se los voy a poner para que me encuentren más fácil acá. Se lo puedo enviar todo por el chat de Zoom. Okay. De igual manera, yo me presenté en el grupo de WhatsApp y ustedes me pueden guardar como contacto y hacerme las preguntas que ustedes deseen de parte de cualquier consulta que tengan del curso en línea. Así que, today is the first day, guys. I'm happy to see you. I'm happy to get to know new people. So, let's start. Before we start, I would like to set up some, not rules, but just an agreement, all right? Me gustaría que habláramos ahorita, no necesariamente de reglas, sino de acuerdos, okay? Because you're here to learn English, I would like to keep this in English as much as I can. However, I understand that sometimes it's hard to understand some words. So if you agree with me, I would like to keep at least 70% English and 30% in Spanish. So you don't have a hard time understanding what I'm saying. Lo que acabo de decir, guys, es de que como para que nos vayamos acostumbrando al inglés, tratar de mantener todas las conversaciones en inglés. No importa si se están contando cualquier cosa, si se están contando una serie que le gustó, intentemos mantenerlo todo en inglés, ¿ok? Porque entre más practiquemos, mejor. Mi propuesta es de que si se puede, yo sé que algunas cosas van a ser un poquito difícil de entender, así que si ustedes gustan, o bueno, ustedes son mis jefes ahorita, si ustedes gustan, podemos hacer 70% inglés, 30% español, así que cuando vea caritas confundidas, por eso les digo, enciendan la cámara para saber si hay confusión, ¿verdad? Porque, digamos, los nombrecitos, no voy a poder verles si me entendieron o no me entendieron de las explicaciones que voy a dar. ¿Ok? Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Está bien así? ¿70% inglés, 30% español? ¿O quieren que le suba más o que le baje más? De igual manera, voy todas las semanas, iríamos aumentando un poquito el inglés para que ya cuando terminemos
ya estamos más acostumbrados de como cuando comenzamos. ¿Qué dicen? I'm okay. Okay, awesome. Uh-huh. Okay. 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 All right then. No problem. I hear a lot of okays. No problem. Awesome then. All right. I'm happy to hear that. Okay. Amazing. That's Patricia. Thank you very much. So, if you are not able to turn on your mic, all right, you can just do a thumbs up, right? That is reacciones. If you see like this, I'm having my thumbs up. If you are not able to turn on your mic. Thank you, Madeline. All right. So if you understand, for example, if I'm explaining something and you understood, thank you. Just give me a thumbs up on the camera or on the Zoom channel. All right. Just like this. If you understood something. Okay. Si entendemos algo, digamos, estoy dando una explicación, me pueden dar el dedito arriba. Sí, Carla, perdón. Dígame. Veo que tiene la manita arriba. No. No, ok. No se preocupe, no tenga pena. Por cierto, hablando de la manita arriba, todos saben cómo levantar la manita en Zoom. O sea, no solo por la cámara. Me refiero a levantar la manita así. Ya les digo cómo. Se van a participantes. Y desde participantes, ahí les aparece levantar la mano. Le dan a su nombre, le dan a donde dice más. Y luego les va a aparecer exactamente. Les va a aparecer su nombre, levantó la mano. Entonces, cuando quieran pedir la palabra o si tienen alguna duda, lo ideal sería de que levanten la manita por Zoom, porque Zoom me avisa quién está pidiendo la palabra. Y como también, como somos muchos, a veces si todos queremos hablar de una sola vez en la videollamada, no voy a entender las consultas que tienen. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok, then. Yes. Ok, awesome. Amazing. I see the thumbs up. Cool. I'm happy to see them. Ok, then. So, antes de que comencemos, ¿tienen alguna pregunta? No. No? Ok, solo una cosita más. A veces se escucha como eco, entonces si de ser posible tengamos el micrófono cerrado, solo las camaritas quiero encendidas, ¿ok? De igual manera, ustedes son libres de interrumpirme cuando quieran si tienen alguna pregunta. Otra cosa también, guys, antes de continuar, no importa cuántas veces yo repita el tema, acá el punto es de que nosotros comprendamos el contenido, ¿sí? No tengan pena de hacer las preguntas que quieran, ¿sí? No hay preguntas malas ni preguntas tontas para mí, eso no existe. Ustedes no tengan pena de preguntarme todas las veces que quieran. Y si la tienen, lo cual va a pasar, no se preocupen, no tengan pena de hacerme las consultas por chat privado. ¿Todos de acuerdo? ¿Ok? No se preocupen, depélenme, pregúntenme, yo estoy más que dispuesta de ayudarles, ¿ok? All right. Y de todas maneras, ahí está mi teléfono en el chat. Ya les mandé un mensajito saludándolos bien tarde, honestamente, porque se los mandé como a las 5 el mensaje. Pero de igual manera, ahí está mi teléfono. Guárdenlo. Si tienen alguna consulta de la plataforma, háganla. ¿Ok? Bueno, hoy sí. ¿Tienen alguna pregunta antes de que continuemos? ¿No? Sí. No, teacher. Sí, ¿quién tiene? Sí, Carla, dígame. Respecto a la plataforma, bueno, al menos yo no he podido ingresar. No sé si los demás tienen problemas o solo soy yo. Muy buena observación. Gracias, Carla. Lo siento mucho que no ha podido ingresar. ¿Alguien más tendrá ese problema? ¿No le ha caído el correo para ingresar o está intentando ingresar y no puede? Estoy intentando ingresar y por los intentos me bloquean la cuenta. Vaya, déjeme anotar su nombre completo para poder mandárselo a soporte técnico. Dígame su nombre completo. ¿Carla es su primer nombre? Sí, Carla Argentina Alas Quijada. Esquijada.
Ok, yo les voy a comentar a ellos, pero mientras que trabajamos, ¿alguien más? Menil Méndez, usted también tiene ese problema. Creo que tiene la mente levantada. Teacher, yo el problema que tengo es que no estoy en el grupo, creo, de WhatsApp porque no he recibido ningún mensaje suyo. No he recibido. Pues déjeme ver. Ni yo tampoco, no recibí ningún mensaje por WhatsApp. Ok, Katie y Lilian. Katie. Bueno, si gustan, mándenme. Bueno, ahorita no los respondería el mensaje, pero por el chat he mandado mi teléfono personal con el que me registré en el grupo de WhatsApp. Mándenme un mensaje para yo poderle enviar la invitación para que se unan al chat. Esta invitación se manda en el correo de confirmación, pero me dicen que no lo han recibido ninguna de las dos. Sí. Ah, en el correo. El correo sí. El correo sí también. Ah, ok. Sí, porque ahí aparece, digamos, creo que les aparece la fecha de inicio, el usuario, contraseña y ¿cómo se llama? Y dice link para unirse al grupo de WhatsApp. ¿Te lo pueden hacer? Sí, ese les recomiendo que lo abren del teléfono para que de una vez le abra la aplicación. Desde el teléfono. Ahí está, Patricia, muchísimas gracias. Si pueden copiar ese link que Patricia acaba de enviar, a partir de ese link se pueden unir al chat de las clases. Igual, es bien importante que se unan, guys, porque cualquier información de la clase que demos, yo la voy a enviar por allá, ya sean capturas de pantalla, ya sean presentaciones, o lo que sea que ustedes me pidan, yo lo voy a enviar por el grupo de WhatsApp, ¿ok? Otra cosa que se me olvidó. Si me acuerdo le voy a decir, pero se me acaba de olvidar y lo tenía a punta de la lengua. Bueno, ya me acordé. Hoy por ser el primer día no van a tener mucho tiempo de practicar, pero la manera en que yo hago para que ustedes tengan el mayor tiempo para poder practicar es que más o menos en los primeros 15, 20 minutos explico lo que vamos a ver el día de hoy y luego el resto del tiempo lo separo por grupos para que ustedes logren tener conversaciones. Porque la manera más efectiva de que ustedes puedan aplicar todo lo que han aprendido es conversando unos con otros. ¿De acuerdo? ¿Todos están de acuerdo de esa manera? ¿Yes? Yes. Ok. Como les digo, hoy sí creo que solo como 15 minutitos van a practicar por ser el primer día y me disculpo, pero de verdad los quería conocer antes de nada. Así que si no hay más, hasta ahorita no tengo otro anuncio. Con la plataforma no tiene límite en el sentido de que si ustedes quieren adelantar todo lo que puedan hoy, por ponerles un ejemplo, o sea, no es obligación, pueden hacerlo, ¿ok? No hay límite de que, por ejemplo, por ser la primera semana, solo pueden hacer la sección 1. O por la semana 2, solo pueden hacer la sección 2. Aquí ustedes, si ustedes tienen el tiempo de adelantar a la plataforma, no hay problema. ¿Ok? ¿All right? Okay. Entonces. Okay. All right. Ok, entonces, continuemos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a compartirles mi pizarra. ¿Todos pueden ver una pantalla blanca que está ahí, en medio? Yes. Sí. Awesome. Yes. Awesome. Yes. So, the first content you will find in the platform, guys, is going to. Now, have you ever heard, I believe that you have heard in the past module about simple future. Do you remember future? ¿Se recuerdan del futuro? ¿Se recuerdan qué es lo que utilizamos para el futuro? ING. Yes, podemos utilizar el ING, yes. Pero digamos birthday. Que para el futuro, yes. No. En algunas ocasiones se puede utilizar el verb to be. Escuché que alguien dijo no. ¿Qué es lo que se ocupa para el futuro? Will. There you go. Perfect. So this is when we talk about future. However, guys, there is another thing you can also use when you want to talk about future.
¿Ok? Hay otra cosita también que podemos utilizar para cuando queremos hablar del futuro. And that is going to. O sea, esto que está aquí arriba. Now, when we talk about future, some people say that will is used to make, let's see, to make, how do you call this? Probable sentences. And that going to is used, oops. To make plans. Ambos guys están hablando del futuro, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera ustedes lo pueden diferenciar? Ambos hablan del futuro. La diferencia es de que will lo utilizamos para cuando no hay algunas veces muchas probabilidades de que eso vaya a pasar. Y el going to son planes que nosotros estamos seguros que van a suceder. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes más noche se van a ir a dormir, supongo yo. ¿Sí o no? Yes. 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 All right. So, yes. Como es algo seguro, digamos, de que ustedes van a irse a dormir, por ponerles un ejemplo, a las 11 de la noche o a las 12, right? 11:59, porque es todavía hoy. So, cuando utilizamos el going to, alguien estuvo hablando del verbo to be, ¿sí? Antes de hacerles la estructura de la oración, ¿cuál es el verbo to be? ¿Quién se recuerda? Verb, vamos a ponerle aquí. Verb to be. Tenemos el I, you. I, ajá. You, ¿cuál sigue? She. ¿Y they? Mm-hmm, they, ajá. We. All right. Dejémoslo ahí, porque el you, este you, puede ser singular and plural. Plural. Ajá. Entonces utilicemos solo un you, ¿ok? Ahora hagamos el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be para I? Am. Perfect. ¿Y para you? Are. Amazing, amazing. What about for is? For, yeah, se lo dije. Yo me confundí, I'm sorry. But is she? Is. And it? Is. ¿Cuál es para is? Le digo, I am sorry. What about for they? Are. Are. And we? Are. Amazing. Are. So, if you see, guys, let me do this. So, the verb to be is are, and is. All right? So, this is what you need to keep in mind when you make going to sentences. Oops, wait. When you make going to sentences. All right? So, this, if you want the formula, si a usted le gusta ver las cosas por fórmula, se las voy a poner aquí. ¿Cómo sería la fórmula para hacer oraciones de going to? Sencilla. Noun, o como otras personas le conocen, subject, all right, que es el, lo que nosotros decimos en español, el sujeto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes. All right, cool. After that, we have to use the verb to be. Doesn't matter which one, okay? It depends on the subject, ¿sí? El verbo to be depende del sujeto, ¿sí? Si decimos I, el to be que vamos a utilizar es am. Si decimos Jennifer, el verbo to be que vamos a utilizar es is, porque Jennifer es tercera persona, okay? Luego, vamos a decir going to plus verb, pero este verbo va en su forma base, o como nosotros le conocemos también, en presente simple. Así que le vamos a poner aquí. A base form. Or. Hola. Simple present. Hola. No sé quién dijo hola. All right. So, espérenme, solo déjenme mover esto para acá.
esto por acá. Y esto por acá. Ok. Ok, quiero ver qué. Y luego, está bien fácil. Ponemos el complement. Alright. Ahora, the noun, this noun, guys, can be anything you want. Alright. It can either be these nouns you have here, or you can use names. ¿Sí? El sujeto no es exclusivo de los pronombres. ¿Sí? Los pronombres, los teachers, solo los utilizamos para que se comprenda la explicación. Pero no solamente es obligación, no solo es exclusivo que ustedes me van a utilizar esos pronombres. Pueden llamar por el nombre de las personas. Por ejemplo, voy a decir que Patricia, all right, I'm sorry, Patricia. Patricia is, ¿está correcto el verbo to be que estoy usando? Yes. 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 Why? This third person. Amazing. Entonces, if it's third person, what it will be the correct one if I change it to a pronoun? Si es una persona, si es tercera persona, perdón, ¿cuál sería el pronombre que utilizaría entonces? Si no quiero decir Patricia, si quiero utilizar uno de estos, ¿cuál sería? She. Perfect. Chivo, ya vi que puede. No, mentiras. All right. Patricia is going to, let's say that we use the same example. All right. Utilicemos el mismo ejemplo de ir a dormir. All right. Patricia is going to sleep. Ok. Este es el verbo en presente simple o forma base. Ok. To sleep tonight. O si quiero dar una hora en específico. At 11 p.m. Por ponerles un ejemplo. Right. So, why do we use this one? In base form. Why? If we're talking in future. ¿Por qué lo utilizamos este en su forma base si estamos hablando del futuro? Porque el going to, guys, ya me convierte la oración automáticamente a futuro. ¿Sí? So far, so good. Como el will, ¿ok? El going to funciona como el will, ¿ok? Este funciona igual que este. Si utilizamos will, ¿convierte un o sí o no la oración a futuro? Yes. Awesome. So it happens the same with going to. All right. Funciona exactamente con el going to. Exactamente igual, perdón, con el going to. All right. So this one, you use going to make plans that you are 100% sure that will happen. All right. El going to se utiliza generalmente cuando hacemos planes que estamos seguros en un 100% o en un 90% de que van a suceder. ¿Sí? For example, we know that later on we will go to sleep. Right? If not, if those are not your plans, then you just change the verb. ¿Ok? Si esos no son sus planes, solamente cambien el verbo. For example, there were two people that mentioned that they like to run. What if they go for a run before they go to sleep? Right? ¿Qué tal de que si van a correr antes de irse a dormir? I don't know. Some people do that, right? Wait, se me perdió. Aquí está. All right. So, who said that likes to run and do CrossFit? Carla, right? ¿A quién le dijo que le gustaba correr y hacer CrossFit? Carla, no. Me, but only CrossFit. Oh, Karina. I'm sorry, Karina. Yep. Estaba It's cerca okay. con el nombre. All right, thank you. Yeah. All right, so let's say that you do CrossFit, right? So Karina yeah. is going to do... Sorry, se me estaba cayendo el mouse. To do... CrossFit, because this is a sport, all right? El CrossFit es un deporte. ¿O estoy equivocada, Karina? No, but you're right. Okay, awesome then, thank you. So, thank you. Now, if you see, we have everything. We have the noun here. We have the verb to be here.
We have the going to, ¿sí? Está aquí y está aquí. Tenemos el verbo en su forma base. Tenemos aquí sleep y tenemos aquí do. Y el complemento que es literalmente lo que ustedes quieren, ¿sí? Lo tenemos aquí, que ya sería tonight or at 11 p.m. En el primero tenemos dos opciones y en el segundo tenemos CrossFit, right? Ahora, hay también esto, es solamente para hacer oraciones o para responder a preguntas. Ahora, para hacer preguntas es, digamos, bien fácil, porque lo único que tienen que hacer es cambiar de orden el sujeto, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? If you've seen questions, you notice that when you make questions verb, the verb is the one that goes first, and then the noun, and then the verb, and whatever else you want to add to this equation, all right? So in English, guys, in English, cuando hacemos preguntas, lo único, exactamente lo mismo. Lo único que cambia de posición es a dónde va a ir el verbo, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo le pregunto a Patricia, ¿a qué hora se va a ir a dormir? ¿Sí? Si yo digo, ¿qué es lo que va a cambiar? En este caso, el verbo que va a ir al principio no es sleep. ¿Cuál verbo creen que va a ir al principio? To be. Perfect. Thank you, Luis. So, si yo le estoy preguntando de frente a frente, digamos, yo la tengo aquí y le digo, ¿a qué hora se va a ir a dormir? En ese caso, el pronombre que voy a utilizar es diferente, right? ¿Por qué? Porque es are you. Are you. Ajá, ajá. Continúe. Are you, Patricia, going to sleep? Perfect. Y de ahí continúa todo igual, ¿sí o no? Lo único que cambiamos es la posición del verbo to be con el pronombre. All right? Are you going to sleep? Si lo queremos hacer tercera persona, is Patricia going to sleep? ¿Sí? Lo único que hacemos, guys, vamos a ver si puedo dibujar. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. No, no están, no están las. Okay. Cambiamos este por este y este por este. ¿Sí? Lo mismo que aquí con Patricia, right? Vamos a poner esto aquí abajo. Sí, para que vean. Cambiamos la posición. Ya no sería el primer lugar Patricia, sino que sería el verbo. All right? Aquí. Is Patricia going to sleep? And then somebody else answers, Patricia is going to sleep tonight. Or Patricia is going to sleep at 11 p.m. Ahora, con esto, guys, ustedes pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Si quieren conocer el cumpleaños de alguien, si quieren conocer cuándo nacieron, si quieren conocer... No vaya a manchar el cuaderno. Ya le dije yo. Sorry, Mabel. Le voy a apagar un ratito el micrófono. All right. So, pueden saber también los planes a futuro de alguien. Por ejemplo, si yo le pregunto a Marvel, what are you going to do tomorrow, Marvel? And then you say, dígame una cosa que va a hacer mañana, Marvel. Perdón. Creo que está en inglés. Work. Okay. All right. That's cool. That's cool. So if I ask you, sorry, let's make the question. So I ask you, what are you going to do tomorrow? And then you answer, I am going to work. And that's it, right? También podemos ser bien específicos, guys. What are you going to do tomorrow? Y si son, no sé si ustedes ya conocen las preguntas WH. What, how, why, when, where? Yes?
Yes. Okay. Okay, awesome. Entonces las WH son diferentes. Mm-hmm. Perfect. So WH are a bit different because en lugar de que el verbo vaya primero, va la palabra WH. Sí, Mercedes, dígame. Profe, no, era una pregunta que tenía, perdón, desde el principio, pero ya la había respondido. Gracias. ¿Seguro? Sí, no lo vuelvo a repetir, no se preocupe. Era sobre el, era sobre el link que una compañera lo pasó al grupo, al chat. Ah, ok, perfecto, entonces. No hay problema, no hay problema. Ok. Awesome, guys. So, do you feel that now is clear? ¿Gustarían que les dé más ejemplos? Just to make sure, y hacemos, bueno, para que no sea todo corriendo, haríamos mañana. Haríamos mañana la práctica. No sé quién estaba escribiendo en la pizarra, no se preocupen. Son bienvenidos a escribir. ¿Qué hice? Ahí está. All right. Solo déjenme guardar la pizarra. Just give me a second. Okay. Let's see. So let's change here. Okay. Les voy a mandar esto por el WhatsApp. ¿Está bien que lo borre? It's okay. All right then. Awesome. Vamos a borrar esto. Solo vamos a borrar esto. Uy. Y vamos a dejar la formulita, ¿ok? Quiero ver, all right. So, as I said, you can make questions of any kind. Who can give me an example of either a sentence or a question? ¿Quién me puede dar ejemplo, ya sea de una oración o de una pregunta? Piensen. ¿Cuáles son las cosas que a ustedes les gustaría preguntarle a alguien? Maybe, what are you going to eat tomorrow for lunch? Awesome. What are you going to eat for lunch? Así me dijo, ¿verdad? Yes. Tomorrow. Awesome. That is an excellent question, all right? What are you going to eat for lunch tomorrow? And that is a valid question that you can answer. Who can answer this? Who knows what you're going to eat for lunch tomorrow? ¿Quién sabe qué va a almorzar mañana? Rice and chicken. Rice and chicken. To eat lunch. Uh-huh. Yes. I'm going to eat for lunch rice and chicken. Awesome. All right. So you ask, what are you going to eat for lunch tomorrow? And then you said, I'm going to eat for lunch rice and chicken. Amazing answer. Thank you very much, Kevin. All right. Who else can give me an example of another question? Mm-hmm. Oh, wait. Yes, Mercedes, tell me. Let's see. Teacher, yo no sé por qué, es que yo levanté la manita, pero como al principio, cuando iniciamos, no sé si aparece todavía, no sé cómo quitarla. Ok, quiero ver. Creo que yo, ahí está, ya se la desactivé. Ah, ok. Pero dígame, ¿usted tiene alguna pregunta? Me refiero a ejemplo, pregunta de ejemplo. Ah, ok.
Este, sí, puede ser como, vamos a ver, where are you going to stay tomorrow? No sé si está bien formulado. It is. Yes, it's correct. Mm-hmm. It's correct. Thank you very much. So where are you going to stay tomorrow? That's a perfect question. Who can answer this? ¿Quién podría contestar esto? Quiero ver si nadie levanta la manita. Voy a escoger a Carla. Okay, go ahead. Sorry to interrupt. Perdón que le interrumpí, dígame. No me fijé quién fue, que habló. Me. Oh, okay, go ahead. Maybe the answer is I am going to stay in my home. Yes. Well, in this case, it's at my home. Sorry. Hmm? Yep. No, don't apologize. No se disculpe. Don't worry. So yes, but the answer is correct. Okay, la respuesta está correcta. I am. Somebody ask you, where are you going to stay tomorrow? And then you answer, I am going to stay at home. Okay, amazing. What else? What else can you ask, guys? Let's see. What is your favorite place? Yes, that is a correct question. But we're working right now with going to. Okay? Es la pregunta está bien formulada. Sin embargo, ahorita estamos trabajando con going to. All right? Okay. ¿Cómo podríamos hacer esa pregunta? ¿Cómo podríamos hacer esa pregunta para going to? Si estamos hablando del lugar. When? Ajá. Va bien. Siga. When are you going to play? Perfect. When are you going to go to your favorite place? ¿Cuándo vas a ir a visitar o cuándo vas a ir a tu lugar favorito? Ok. When are you going to go to your favorite place? Let's see. Vamos a escoger a alguien al azar, ya que veo que tienen penita. Vamos a ver. Katie, tell me, when are you going to go to your favorite place? Hi, I'm sorry. Perdone, pero puede decir en español. Sí, ando no te preocupes. Ahorita ando muy distraída. No te disculpes, decime. Iré mañana. Ok. Entonces, ¿cómo crees que se diría? Ajá. I'm going tomorrow. I'm going to tomorrow. Perfect. I'm going to go. Right? Mm-hmm. Tomorrow. Perfect. Thank you very much, Katie. All right. So, let's see. What else? It's not only for places or things you can do. It's also, you can pretty much use it for everything, all right? The going to. What else? What else do you think you can use going to? ¿Para qué más creen que podemos utilizar going to? Si estamos hablando del futuro. ¿Sí ve? Es literalmente cualquier verbo. ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Digamos, dos personas me dijeron que le gusta leer. Y yo les puedo preguntar, what are you going
to read tomorrow. Este complemento puede ser cualquier cosa. Today, next week, in a month, whatever. All right. So, ¿quién me puede recordar quién fue que dijo que le gustaba leer? Dos personas me dijeron que le gustaba leer. Me. All right. So, Midori, tell me. Yes. What are you going to read tomorrow? Or today, or next week, or in a month? ¿Qué es lo que va a leer? Ya sea mañana, hoy, la semana siguiente, en un mes. Book's name, Sofía de los Presagios. All right. Sofía de los Presagios. All right. Y puede quedarse así, o si usted quiere, le agrega un complemento. Ya sea tomorrow. Tomorrow. Mm-hmm. Today. Oops. Next week. Etc. All right. Como usted guste. All right. So it can be used for anything. You're welcome. All right. Hagamos dos ejemplos más. Quiero ver. Algunos de ustedes me mencionaron que también le gustan los videojuegos. All right. So, for example, I ask you, I think it was, who was that told me that? Let me see the names. Nombres, quiero ver. Creo que fue Luis que me dijo, Ricardo. Ricardo me dijo que le gustan los videojuegos también, ¿verdad? Ricardo, ¿será por ahí? Yes. Okay, you said that you like video games, right? Usted me dijo que le gusta los videojuegos. All right, then, awesome. So, for example, I'm going to ask, when are you going to play video games? ¿Cuándo va a jugar videojuegos, Ricardo? ¿Cuándo tiene planeado hacerlo? It's an easy question. Todos los días, dice. All the night. Start all right. To 9 o'clock. All right. So, so Ricardo says, I am going to start all night. All night long, he says. He's, there is an idiomatic expression for that, by the way. Hay una expresión idiomática para eso. Que se le puede decir, you're going to do an all-nighter. Si yo fuera a decirlo, diría, I am going to do an all-nighter. Este all-nighter, an all-nighter, quiere decir, es una expresión idiomática que quiere decir que se va a desvelar haciendo eso. All right? For example here, Ricardo, that you said that at starting at 9, so in a few minutes, right? You're going to do an all-nighter, right? So you can play all the video games you want. Am I right? Yes, yes, of course. Awesome then. So vamos a ponerlo acá en español. Vamos a hacer un más. Wait. No sé qué es. Un madrugón. O desvelarse. Desvelarse. All right. Así que si le preguntan, ¿cómo se dice? Nos vamos a desvelar. Díganle, I'm going to do an all-nighter. All right? Okay. ¿Sí o no? ¿Cómo lo van a decir? Nighter. All-nighter. All right? I'm going to do all-nighter. Awesome then. Es una expresión idiomática. No está bien. No está bien gramaticalmente. Pero así hablan los nativos. All right? So if you see, guys, this is what we are going to practice tomorrow, okay? Esto es lo que vamos a practicar el día de mañana. What I will do, para que sea más fácil para ustedes, que cuando vengamos mañana, les voy a traer ya los temas de los que me van a hacer preguntas. Pero esas preguntas las vamos a hacer aquí. No les estoy dejando tarea. Solo les estoy mencionando
lo que vamos a hacer el día de mañana. ¿De acuerdo? Así que mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién se acuerda qué dije? We are going to do make a sentence. Awesome, perfect. Who was that? ¿Quién me respondió? Quiero ver, no puedo ver. Karina. Karina, thank you, amazing. You have a high five, a virtual high five. Yeah, all right. High five. So thank you. All right, so let me stop sharing my screen. And wait. All right. I don't know what I did. So, okay, guys. So it's almost time in this case, because I have another class coming. I will have to leave you here. Pero antes de que nos vayamos, guys, ¿tienen alguna pregunta? De igual manera, vamos a dar un refresher tomorrow. De igual manera, vamos a hacer un, vamos a volverlo a ver mañana, solo para recordarles cómo son las oraciones. E igual, estas imágenes se las voy a mandar ahorita que terminemos con la clase. ¿Ok? Para que ustedes tengan una copia en su WhatsApp por cualquier cosa. De igual manera, este es el primer contenido que van a encontrar en el en la plataforma. Solo antes de que nos vayamos, solamente Carla Alas tiene problemas para entrar a la plataforma. Si no han probado, por favor, traten de ingresar y me manden su nombre completo por chat privado para que yo pueda reportar esto a las personas de soporte técnico, para que puedan entrar lo más pronto posible a su plataforma. ¿Sí? Yes, no, maybe, okay. Quizás, tal vez. Okay. Okay, thank you. Okay. All right, guys. Okay. So, it's been a pleasure meeting you. De verdad, me alegra conocerlos, ya que bueno, todos son nuevas personas para mí y de verdad me encanta conocer nuevas personas. Y espero que mañana, bueno, mañana sí vamos a tener más tiempo de practicar. Y I'm sorry que no pudimos practicar hoy, pero les prometo que mañana les voy a recompensar con más tiempo de lo que no practicamos hoy. ¿Ok? Así que si no hay más preguntas, guys, fue un placer de verdad. Espero verlos mañana a las 8 de la noche. Y espero tengan una feliz noche. Más nochecito les voy a enviar el enlace de YouTube para que puedan ver la repetición de la clase. ¿Ok? Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye, teacher. Bye bye, take care. See you later, dog. See you later. Bye.